departamento. De la tarde con 43 minutos de este día 17 de septiembre del año 2024. Estamos desde la heroica histórica ciudad de Cuauhtémoc, Morelos, en el puente que conocemos como el puente del CBT-76 o puente de los conos, que están los conos de este lado. Y bueno, solamente para comentarles y notificarles a todos ustedes que a partir de este momento pues ya comienzan las labores para reparar lo que ha sido esta afectación que se ha suscitado en este puente. Podríamos determinarlo como un socavón que se generó por obviamente las consecuencias de la lluvia. Y bueno, también una obra que hay que recordar y enfatizar que esta es una obra estatal que en su momento se ejecutó en la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu. Posteriormente, bueno, ya con Cuauhtémoc Blanco también la obra quedó pendiente en ciertas partes. De hecho, este puente no se le construyeron los barandales, no se construyeron ni siquiera las banquetas. Esta banqueta que inclusive no estamos pisando en este momento, pues es una banqueta que se construyó en esta administración municipal de Rodrigo Arredondo López. Y volvemos a enfatizarlo, es una obra estatal. Este puente corresponde al Estado realizar cualquier tipo de reparación inclusive. Y bueno, ahorita ya están tomando acciones el Ayuntamiento Municipal Rodrigo Arredondo. Vamos a alejarnos un poco para dejar trabajar y para que escuchen un poquito más lo que vamos a describir. De acuerdo a lo que ya nosotros estuvimos checando, en este momento está cerrada la circulación en el puente en ambos extremos. Estamos en la parte de la carretera México-Oaxaca, allá a la entrada oriente. Todos los que van a la ciudad de Cuauhtémoc, Morelos, el carril que ustedes están viendo de su lado derecho es el que está cerrado, el que se ocasionó ahí por el pequeño socavón que se está generando. Y bueno, ya se va a empezar a reparar. Y desde lo que es la entrada de los conos, ahí está una patrulla que es la que pues ya de alguna manera cerrando el carril para que no haya accidentes. La circulación en este momento pues está doble, está muy fluida en este momento la circulación, no hay problema. Allá obviamente está la entrada a lo que es el CBT-76 y también allá está cerrada la circulación para que no haya ningún tipo de accidente. De esa manera, tránsito municipal. De hecho, ya tuvimos ahí una entrevista con el director de vialidad, Daniel Vallejo, que nos estaba dando pues también todos los pormenores ante este tipo de situaciones. Pues se cierra la vialidad para evitar accidentes, porque ya la entrada del CBTIS más tarde, bueno, cuando ya empiezan a salir más los alumnos, pues sí se va a generar un poco de caos. Allá está una patrulla también, bueno, allá están elementos de tránsito, la patrulla está de este lado, y pues se espera, de acuerdo a lo que nos están diciendo, que hoy mismo se haga la reparación de este socavón y pueda ya pues el día de mañana estar reparado. Entonces ahorita ya hay una brigada que va a empezar a dar las acciones. Aquí lo que nosotros podemos observar, bueno, que a partir de este momento pues ya con estas determinaciones que ya pudieron checar Protección Civil, bomberos y tránsito, pues dando también aquí vialidad, se van a ejecutar las acciones. Así que bueno, solamente para hacerle la recomendación de que circule con precaución. No, en este momento, bueno, no hay mucho tráfico, pero todos los que vienen de la ciudad hacia la salida oriente es donde hay un poco más de flujo vehicular. Así que, bueno, en este momento, de alguna manera, pues podemos decir que ya se están tomando las acciones y lo más pronto posible que esté reparado, pues también estaremos dándole mayor información. Mientras tanto, bueno, es lo que les podemos compartir. Ya tenemos ahí algunas fotografías también que ya les compartimos y sobre todo también, bueno, las recomendaciones del director de vialidad y cualquier información adicional estaremos también ya compartiéndoselas a todos ustedes a través del sitio informativo. Así que bueno, hasta acá dejamos la transmisión. Y bueno, las lluvias se han afectado prácticamente en todo, no solamente en esta ciudad, sino todo el estado.
También recuerden que hay una afectación allá en lo que fue el puente de Xochimilco, que ya también es una obra estatal. Y también, bueno, aquí en las lluvias también afectaron lo que fue la barranca de Aguayonda, también hubo inundaciones y también se reportaron inundaciones en otros lados. El río Cuautla creció bastante. Ahorita las lluvias ya se calmaron, al menos no hubo lluvias en el grito de independencia. Y de momento, bueno, esperemos que las lluvias ya por lo menos se calmen para que no haga pues mayores afectaciones. Así que son pues situaciones que muchas veces las lluvias es lo que se nos está provocando, y además, bueno, los baches que también pues en esta época lluviosa pues también se van generando. Así que bueno, esperemos tener lo más pronto posible también información con respecto a los bacheos que ya se van a estar también generando. Y bueno, cualquier acción que tenga que realizar el ayuntamiento municipal lo estaremos también comunicando a través del sitio informativo. Y volvemos a recalcar, esto es una obra que fue estatal, para que separemos las obras. Así que bueno, una obra estatal que muchas veces, bueno, tiene sus pequeños detalles. Y ya en este momento, las acciones que determinan y toman el Departamento de Obras Públicas, Servicios Públicos y todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Cuautla. Y bueno, hasta acá dejamos la transmisión. Manejen con precaución, porque sí, va a haber un poco de tráfico más tarde y sobre todo el día de mañana. En cuanto ya sepamos que está abierto, también trataremos de comunicárselos. Así que bueno, gracias, no olviden compartir y dejarnos sus comentarios. Recuerden, lamentablemente pues las obras estatales pues hay que ser reparadas también por parte de lo municipal. En este momento son las 5 de la tarde con 49 minutos. Hasta la próxima emisión. Al nombre del compañero Jorge Palomo, mi nombre es Juan Manuel Ibar Díaz.